Y seguimos hablando sobre la inseguridad, porque en Noticiero Hechos tenemos cobertura nacional. Nos enlazamos hasta el departamento de Morazán con el periodista Bennett Castillo de nuestro aliado Morazán TV. Él nos tiene detalles de la captura de un hombre implicado en el delito de homicidio. Adelante, Bennett. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros allá en estudios. Es un placer saludarles. Me encuentro en las afueras de la delegación policial de la ciudad de San Francisco Gotera, en el departamento de Morazán, donde este día la Policía Nacional Civil ha presentado ante los medios de comunicación a un sujeto quien fue capturado durante las últimas horas en el municipio de Chilanga, acusado por dos delitos de homicidios. Sobre esta captura se refirió la Policía Nacional Civil. Escuchemos. Alexander Romero Humansor, de 22 años, alias Potente o Gatillo, miembro activo de la estructura de la pandilla MS que opera ahí en la zona, por el homicidio de María Inés Hernández, hecho ocurrido el día 19 de octubre del año 2017 en el caserío Los Hernández de Cantón Las Lajitas, de ahí de Chilanga, y también del homicidio de Foxy Salvador Amaya, hecho ocurrido el día 25 de octubre del año 2016 en el caserío Veracruz, Cantón El Chaparral, del municipio de Chilanga. ¿Ya? ¿Pero qué opina el detenido sobre las acusaciones en su contra? Escuchemos. No es cierto. No es cierto. ¿Qué pasó? ¿Por qué te capturaron entonces? No sé, que tienen que presentar pruebas. Uno en 2016 y otro en 2017. Ay, no sé, tienen que presentar pruebas para poder comprobarlo. Había entre ellos uno de la pandilla contra ellos, te acusan también de pertenecer a la pandilla. En las próximas horas, el detenido será llevado ante los tribunales para responder por las acusaciones en su contra. Mientras eso sucede, guardará prisión en las Bartolinas policiales de la ciudad de San Francisco Gotera. Con esta información, regreso a los estudios. Buenas tardes.